Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 30, 30 de mayo, año 2023. Aquí estamos, como cada mediodía, en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra. Hombre, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuéntenme. Tranquilo. ¿Seguro? Sí. Mire, eh, un día interesante este de hoy. 62 años se cumplen del de ajusticiamiento del tirano Rafael Leonida Trujillo Molina allá en la avenida 30 de Mayo. Justamente hoy la Fundación 30 de Mayo y otras instituciones que tienen que ver con eh, la fecha y la, la Comisión de Femer y de Patria tienen actividades en torno a ese monumento que se erigió allá en la Avenida 30 de Mayo, y que cada año no solamente se hacen el evento, sino que se hacen reflexiones a cargo de los grupos que le dan seguimiento al tema de la presencia del trujillismo todavía en la sociedad dominicana. Es interesante porque es un, un hecho de la historia reciente que mueve a una interesante reflexión a los fines de que eh, la República Dominicana no confronte a lo largo de su historia un periodo tan trágico, tan negro, tan nefasto como esos 30 años y pico 31. de la dictadura de Trujillo. Bueno, don Freddy, eh, ciertamente eh, el asesinato de Trujillo marca la entrada a la democracia en la República Dominicana, con sus buenas eh, cosas positivas y sus malas, ¿verdad? Estamos en un proceso, digamos, de fortalecimiento institucional. Pero no cabe duda de que hay muchos, eh, muchas cosas que se han ganado, muchos privilegios que antes no teníamos. Por aquí, yo que soy orgulloso, temerario, digo lo que quiero y no tengo miedo de que me va a pasar nada. En materia política, y eso ya es un avance. Nadie se siente aquí eh, perseguido, a nadie matan por, por asunto político, no hay ensillado político, no hay nada de eso. Ciertamente, eh, la propia tiranía tuvo sus cosas positivas, sus cosas negativas, la mayoría negativas. Por ejemplo, antes de Trujillo, aquí no había Estado, aquí no había instituciones, él fue el creador ciertamente del Estado dominicano de las instituciones dominicanas por primera vez tuvimos una moneda tuvimos un banco central tuvimos bueno todo lo que se lo que indi, lo que implica para que haya un estado hubo digamos algo un, un movimiento entiendo yo un, un, algo muy personal mío que yo entiendo que entre las décadas las décadas de de 1930 a 1970 se instauraron, a, 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 a principios de los 30, se instauraron, instauraron los tiranos, los déspotas, en América Latina y más o menos para el 70. Ya todos habían salido del aire. Yo entiendo que eso fue un movimiento deliberado. Eh, manejado por los Estados Unidos, porque entendía que América Latina necesitaba de un gobernante fuerte, capaz de ordenar la casa, porque ciertamente los gobiernos en, la, en los países de América Latina eran todos un caos. Y vino esta camada de gobernantes militares, autócratas, que ordenaron la casa. Luego había que dar un salto hacia una incipiente democracia. En la, República, en, en la República Dominicana, en América Latina, y por eso entiendo yo que Estados Unidos eh, también eh, manejó el cambio de, de gobiernos autoritarios a una incipiente de democracia con todas sus debilidades institucionales. De manera particular, Trujillo tenía eh, eh, una particularidad, a ir la redundancia, y es que de acuerdo a los tratadistas políticos y de manera muy particular en el libro Trujillo, el Caso de una democracia sin ejemplo, de Juan Bosch, él explica que todos los países tienen tres poderes fácticos fundamentales, que son el poder político, el poder económico y el poder militar, que siempre los tiranos, o, o, o por ejemplo los tiranos de la época, de, esa, de esos 50 años, digamos, del 30 al 60, al 70. Los tiranos tenían el control político y el control militar. El único que tuvo el control militar político y económico en la zona y quizá en la historia fue precisamente Trujillo, donde todas las empresas públicas y privadas eran de él. Eso quiere decir que todos, todos dominicanos trabajaban para él. Todo el que tenía una empresa próspera, él se la compraba, a la buena o a la mala. Y finalmente hubo un momento en que realmente era el dueño del país, porque solo había un partido, el Partido Dominicano. No, eh, habían otros, pero clandestinos. Clandestinos, sí. sí. De todas maneras, Mundo, yo comparto con usted eh, 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 parte de esos juicios y... Me, me niego a aceptar las atrocidades que se cometieron claro. en, en ese régimen dictatorial y la forma en que Trujillo despreciaba y mandaba a asesinar a sus adversarios, la forma en que tenía pisado la sociedad dominicana y no la dejaba eh, avanzar política e ideológicamente. Sin embargo, Nada es tan malo que no tenga nada, algo bueno, dice un adagio popular. Así como uno condena eh, los oprobios del de, denominado jefe, uno también tiene que reconocer algo que usted mencionó tangencialmente, y es que Trujillo fue nacionalista y que tiene el mérito de haber organizado el Estado dominicano. Así es. Porque antes los lo, lo, lo caciques uh -huh. regionales que se creían dueños de eso, ahí no aceptaban gobierno que no fueran ellos. Entonces eso impedía que pudiera <coughs> haber sí. eh, un Estado organizado, un gobierno organizado. Si no, él, él organizó. autoridad. Organizó el Estado y, y hizo. Los caudillos a la palabra. Sí, y hizo instituciones tan fuertes como la Universidad del Estado, que hoy es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Banco Central y los mecanismos colaterales para organizar la economía. Así es. Él pagó la deuda externa eh, eh, y hizo cosas, por ejemplo, el sistema vial de República Dominicana. Trujillo tuvo mucho que ver con eso, aunque en el 16... Eh, la la carretera principal, la carretera Duarte, la hicieron los norteamericanos hasta Puerto Plata. Pero la demás carretera, que es un sistema troncal interesante, es eh, Chura de Trujillo. Y algo que hay que reconocerle, mm. <coughs> él le puso freno a las atrocidades de los haitianos en nuestra sociedad. Yo no justifico la matanza del 37, pero sé que a partir de ahí los haitianos Mira, espérate, le temieron espérate que no es esto no es fácil sí, sí, sí entonces lo, lo buscar, buscaron su, su puesto porque en esa frontera se hacía de todo porque los haitianos siempre han pensado que esto es de ellos aquí y que nosotros se lo quitamos y entonces ellos tenían ese impulso hasta que Trujillo se dio cuenta y lo frenó y, y don Freddy fíjese que llega un momento en que para desarrollar el modelo capitalista tienen que haber burgueses. Sí, sí, tienen sí, que sí, haber empresarios. Entonces ahí Trujillo empezó a hacer un, est un estorbo para los propios intereses norteamericanos de desarrollar de la burguesía, de desarrollar el capitalismo, de desarrollar la democracia. La, la industria azucarera fue el que lo organizó. Exactamente. Y la nacionalizó. Sí, no, importantísimo eso. O sea, hay muchas cosas positivas que, son, que, fueron, que fueron importantes, pero llega un momento en que los modelos económicos y políticos que hay que cambiarlos para que los países puedan avanzar. Ah, ¿no? sí, sí. Entonces, claro. ya eh, ese modelo de, de eh, autócratas, de tiranos, de déspotas, ya eso hacía sí daño. Porque eso eh, eh, afecta la libre empresa. Por ejemplo,. ¿Qué inversión iba a venir a la República Dominicana o cualquier pa país de América Latina si tú tienes un presidente que tiene que controlarlo todo? No, no, puede. no, la, la, inversión, la inversión extranjera aquí era muy limitada. Claro. La gente de central romana, eh, ellos se, se instalaron e hicieron... Eh, hicieron avance en su organización agrícola. ¿Qué cosa? Eh? Pues le digo, una pequeña interrupción. Pues le digo que eh, él trabajó muy, muy frontalmente para organizar el país y para desarrollar al, algunas áreas que hoy el pueblo dominicano puede eh, eh, observar. O sea, la, la moneda fue, fue, fue eh, una, una hechura de él. Y tenía la particularidad de que él lo que acometía lo, lo tenía a flote, como fue el caso de la industria azucarera. Sí, no, y también él, eh, por la buena o por la mala supo conquistar a los intelectuales más importantes del país para que aportaran en ese proceso de transformación y desarrollo del Estado dominicano. Entonces, bueno, algunos se algunos tuvieron que ir, algunos fueron asesinados, pero él buscaba la manera de poner a su servicio las mejores mentes de la República sí, Dominicana. No, él, 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 escogiendo sus colaboradores, siempre los escogía los mejores. Así es. Y nuestro servicio diplomático era excelente porque él buscaba la, la gente adecuada para eso. Nuestras Fuerzas Armadas, él la desarrolló a un punto que no había ningún país del área, de la región del Caribe, que tuviera una aviación como la teníamos nosotros, una aviación militar. Y los barcos de la Marina de Guerra, ese tipo de cosas, el Ejército Nacional lo organizó. En fin, eh, tenemos que admitir que hubo cosas buenas, pero la historia se encarga de que las futuras generaciones conozcan ese evento, la dictadura de los 30 años de Trujillo, a los fines de que no se repita. No, no se puede repetir, no cabe la menor duda de que eh, hay mucha gente. Que habla de que aquí se necesita un Trujillo, esas son gente que evidentemente no, no, no tienen una conciencia clara de qué fue lo que implicó eso para el propio Dominicano en materia de violación de los derechos humanos, los derechos fundamentales, del respeto a la vida y la dignidad de la gente. Eh, y que, bueno, como usted dijo, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Así. Es. Algo tenía que pasar, pero no cabe la menor duda de que ese es un episodio que bajo ninguna circunstancia los dominicanos podemos permitir que, vuelva. que se vuelva. Mire, eh, el día informativo marca un hecho trágico hoy. Ocurrió en la región este del país, en la carretera Atomayor, eh, Sabana Sabana de la Mar. Ese en el kilómetro 2, justamente una patana cargada de cemento un vehículo que iba parece a alta velocidad una carretera estrecha invirtió a un autobús que hace el trayecto de llevar los estudiantes del campo Caramba. que estudian en la ciudad y también los profesores de la ciudad que dan clases en los campos y en ese autobús que iban unas 30 personas eh, bueno, pero inmediatamente el impacto ocurrió. Murieron tres estudiantes y dos heridos, pero ya más avanzada eh, eh, la información colectada, eh, los estudiantes muertos son cuatro y posiblemente hayan más, porque hay mm, jóvenes que están en estado grave, profesores también que están bastante eh, eh, lesionados. Y eso ha sido una tragedia porque la zona de acto mayor, no conocía un accidente de esa magnitud, donde 30 personas que iban en ese, hubo que cargar con ellos al hospital, y un, un hospital de una, de una ciudad pequeña, colapsa cuando le llevan determinado número de, de, de muertos y heridos, y ya usted sabe, la multitud que se aglomeró en el hospital local, fue increíblemente, todavía eso está por controlarlo a la policía porque los padres de todos los estudiantes, los familiares, acudieron al hospital a ver qué les había pasado a sus hijos, a sus parientes, a sus amigos y ha sido una gran tragedia. El hecho tenemos que registrarlo porque de alguna forma las autoridades Ay, que tienen que verdad. ver con el transporte... Tienen que ponerle atención a esa bendita patana que nadie la controla. Manejan, manejan por, por el carril que ellos le dé la gana. Envisten a los vehículos más pequeños y son una verdadera amenaza. Ese manejo temerario que tienen esos choferes de la patana y los vehículos de carga grandes los furgones sobre todo. Eso es terrible. Uno a mí que me, me toca desplazarme cada semana hacia el interior, yo observo mucho eh, el comportamiento de los conductores de vehículos pesados. Y hablaba eh, recientemente con el presidente de la Federación de, de los Camioneros de, de Carga, el transporte de carga. Es el, el senador de Cotuí. Y yo le decía a eso: mire, yo observo que los camiones no respetan la, la disposición de que ellos tienen que manejar siempre a, por el carril derecho. Ellos se meten en cualquier carril y, y duran hora muerta en el carril que no deben. Y las mismas autoridades son indiferentes porque le hacen señales de que paran y no se paran. Mire, don Freddy. Algunos son una verdadera amenaza, pero varios son unos verdaderos criminales. Sí, 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 sí. Porque ese sí. es un criminal. Porque fallecieron cuatro niños, hay muchos gravemente heridos, posiblemente fallezcan por una temeridad, un acto criminal de parte de ese señor. Y algo tiene que pasar realmente en la República Dominicana, porque yo... He visto con mucha frecuencia, incluso yo he sido víctima, uh -huh. que ellos se te tiran arriba y, de, y, y después te dicen: ¡Quítate al medio! O sea, yo ando en esto y yo mato a sí, cualquiera. Sí, 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 sí. Y a mí no me importa, así que actúan muchos. Yo recuerdo en una ocasión, don Freddy, que yo vengo por un carril de una avenida a echarle de gol, para ser exacto, echarle de gol con San Isidro. Bueno, pues yo a una distancia más o menos prudente, te ponen amarillo y yo desacelero y cuando ya llego a la esquina ya está en rojo. Sí. Oh, pues el de atrás, que andaba en una patana, él quería que yo acelerara. Que Pero, yo actuara. Y, y cuando le avisan, mira, cuando le avisan, quítese o acelere porque tú también no frena. ¿eh? Entonces yo me yo freno, él me frena pegadito, uh -huh. incómodo. Y yo me di cuenta, aún haciéndole hago caso. Ah, pero él se paró y salió del vehículo y me amenazó y de todo. Yo lo miré. Lo miré. No le hice caso. Eh, me imagino que se avergonzó al ver que yo lo miré así con apatía y se... Y se ah, no, pero yo... Lo, se, yo. Pero si yo, si yo me me hubiese encolerizado, ¿sabe yo qué pasa? Hubo otro eh, en una ocasión que yo iba por mi, por mi carril, yo por mi carril, y él me estaba tocando, yo iba a una velocidad decente. Y entonces la agarró y me, me rebasó y se me puso adelante y me frenó. Sí, sí, sí. Ya, y ese se paró ya con ese, yo no, no, ese día como que no estaba por tanta paciencia, y ahí yo, yo me paré. Dispuesto de a lo que sea. Cuando digo que yo me paré, dispuesto de a lo que sea, entonces se devolvió. Pero lo que le quiero decir es que son personas que definitivamente se creen que tienen el derecho a violar la ley, a insultar, a matar, y que no pasa nada. No, no, eso es... Eh... A Hugo Vera o a las autoridades que tengan que ver con el transporte en la carretera sobre todo, que le pongan freno a esos vehículos gigantes que andan con una actitud criminal amenazando al más pequeño. Ojalá eso se pueda controlar para disminuir los índices de accidentes mortales que se producen aquí en el país. Estamos ocupando el primer lugar en esos índices tan elevado de muerte y lesionado. Señores, la pausa a los comerciales. Regresamos.